Hola, hola amigos, bienvenidos a Yoyo Juegos. Hoy estamos en mi casa de Bloxburg y vamos a ver la nueva actualización del día de San Valentín. Hay cosas súper bonitas y espero que Kevin me regale algunos chocolates, algún osito de peluche. Y ahora vamos a ver cuáles son esas cosas tan bonitas que han agregado. Y aquí de nuevo podemos ver las cosas nuevas que tenemos de San Valentín. Como por ejemplo, luces con cadenas de corazón. ¡Wow! ¡Miren qué bonito! Me encantaría decorar, sobre todo donde grabo mis videos, con estas luces de corazón que están súper bonitas. También tenemos una nueva alfombra de corazón. Me encanta, adoro todas las decoraciones de San Valentín. Y se vienen muchas actualizaciones de San Valentín en los distintos juegos. Por aquí tenemos confeti de San Valentín también. Luego vamos a probar. Por aquí tenemos un marco de fotos con forma de corazón. Corazones colgantes, súper bonitos. Creo que hasta podríamos decorar las habitaciones de nuestros bebés con estos corazones. Quedaría súper cute. Por aquí tenemos un espejo con marco de corazón. Me encanta, está súper bonito. Una escultura de corazón de madera. Podemos decorar los muebles con esta escultura. También hay guirnaldas con formas de corazón. Las guirnaldas están súper bonitas también. Regalo con forma de corazón. Y espero que Kevin me regale algo como esto para el día de San Valentín. Un corazón inflable, miren qué bonito. Me encanta. Toda la casa decorada con corazones, queda súper cute. Pero eso no es todo, chicos. También tenemos nuevos muebles con la temática moderno e industriales, que están súper increíbles también. Vamos a probar algunos. Aquí tenemos un banco horquilla moderno. Una mesita de vidrio. Me encantan los muebles de vidrio. Una mesita auxiliar moderna. Taburete de metal. Mesitas de metal también. Mesita moderna de noche. Por aquí tenemos una mesa de café también de vidrio. Creo que me voy a quedar con todos los muebles de vidrio que pusieron porque me encantan. Una silla moderna. Y miren qué bonita que están. Están súper bonitas. También me voy a quedar con estas sillas. Otra mesita del mismo estilo que la anterior. Mesa elegante por aquí. Mesa para consola moderna. Tenemos bastante de estas mesas modernas. También tenemos cómoda, lo cual está genial porque podemos hacer que todos los muebles de la casa combinen entre sí. Tenemos cómoda, también mesita para la televisión. Bueno, podemos poner... ¡Ay, muchas gracias! Me han donado dinero. Muchas gracias, Connie Sagredo. Un saludo especial para ella. También tenemos un armario industrial. Bueno, son tres modelos diferentes de armario. Vamos a probarlos por aquí porque ya tengo el lugar lleno. Voy a correr este árbol por acá. ¡Oh no! Se ha alargado a llover. Se me van a mojar todos los muebles nuevos. Aquí están los tres tipos de armarios diferentes, súper bonitos y modernos. Otro escritorio del estilo moderno. Hay muchísimas cosas de este estilo. Está genial. Una lámpara de pie. ¡Ah! Me encantó esta lámpara. Está súper genial. Un sillón moderno similar al que vimos antes. Se ve bastante cómodo. Ya tengo ganas de probarlo. Tenemos otra mesa por aquí. Más mesas para el comedor. Son muchísimas mesas diferentes, pero del mismo estilo. Y el sofá. Me encanta. Sí, definitivamente estos sofás me los voy a quedar. También tenemos armario de horquilla moderna, combinando con la cómoda y con los demás muebles modernos. Y no podía faltar la cama del mismo estilo moderno. Y finalmente el armario elegante. Hay cuatro diferentes, pero del mismo estilo. Espero que deje de llover porque se me van a arruinar los muebles. Muy moderno y elegante. Creo que a Kevin le van a encantar estos muebles. Y estos son entonces los nuevos muebles y las nuevas decoraciones de San Valentín. Y ahora vamos a probar las nuevas cosas que tenemos para construir. Vamos a colocar una pared por acá. Así probamos en esta pared. Tenemos algunos marcos de ventanas y algunas inserciones. También tenemos las aperturas, más ventanitas. Y acá hay algo súper genial que es una puerta secreta. Esto está súper genial. Quiero probar esa puerta secreta. Vamos a ver por acá. No sé dónde está porque no se ve. Aquí está, qué genial.
podemos tener puertas secretas en nuestra casa. ¡Qué divertido! Siempre me encantaron los lugares secretos, así que mi casa seguro va a tener alguna habitación secreta escondida por ahí. También tenemos algunas ventanas enmarcadas, muy modernas también. Puertas modernas, esta se parece mucho a la que está en Roville, chicos. Si no tienen Bloxburg, les recomiendo que prueben Roville, que es muy parecido y es totalmente gratis. Les voy a dejar el enlace también a Roville en la descripción del video por si aún no lo han probado, para que vayan a probarlo. Estoy segura de que les va a encantar. Y también tenemos algunas columnas redondas nuevas, redondeadas y cuadradas también. El mismo estilo moderno de puerta lo tenemos en portón. Algunas puertas modernas que están súper geniales. Estoy haciendo mucho lío en mi casa. Me va a llevar tiempo arreglar esto de nuevo. Aquí tenemos una puerta de vidrio. Me encantan estas puertas vidriadas para la entrada y salida al patio, porque así podemos ver el jardín desde adentro de nuestra casa. Y también tenemos una puerta secreta doble. ¡Wow! Sí que tenemos muchas cosas nuevas para decorar. Son muchísimas cosas. Lo que más me gustó fueron las cosas de San Valentín. Y por supuesto las puertas secretas. Y estos sillones me encantan. Comenten aquí abajo qué fue lo que más les gustó de lo que han agregado. Y todavía nos falta ir a ver el puesto de So Sweet, que vende chocolates y globos con formas de corazones, que está súper increíble. Vamos a ir para allá. Y aquí está al lado del supermercado el puesto So Sweet, donde tenemos unas cajas de bombones y cosas súper bonitas. Quiero comprarle todo a esta señora, pero lo primero que voy a comprar es el osito de peluche. También tenemos por aquí globos con formas de corazón, ideal para una cita romántica. Un ramo de flores. ¡Wow! Miren qué bonitas estas flores. Están súper bonitas. Por aquí tenemos los confetis, que todavía no los usé. Los puse en casa y no los usé. ¡Qué bonito! Está súper bonito. Un chocolate caliente. Miren qué bonita la decoración del chocolate. Una caja de chocolates. ¡Qué ricos! Comenten si les gusta comer bombones de chocolates. A mí me encantan. Y ahora que estamos en mi casa, vamos a probar las recetas de San Valentín. Tendría que darle una sorpresa a Kevin y hacerle alguna comida especial. Aún no tengo un nivel alto en cocina, pero bueno, por el momento solo puedo hacer galletitas con formas de corazón. Les voy a hacer unas galletitas con forma de corazón a Kevin. Seguro que se va a sorprender muchísimo. Espero que le guste mucho. Vamos a modelar. Creo que me están saliendo horrible las galletitas, chicos. Una vergüenza. Tengo que practicar un poco más en la cocina. Eso me pasa por pasar demasiado tiempo jugando a Roblox en vez de estar practicando cocina. Y ahora tenemos que esperar a que se termine de hornear. Y en un ratito ya va a estar listo. Un año más tarde. ¡Listo! Las galletitas ya están horneadas. Solo me falta adornarlas un poquito. A ver si me quedan lindas, chicos. ¡Oh no! ¡Un desastre! Me quedaron... ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Se arregló! ¡Era un bug! Pensé que me habían quedado negras las galletitas. Pero no me habían quedado negras. Solo era cuestión de tiempo. ¡Genial! Quedaron súper bonitas. Así que ahora ya tengo galletitas y chocolates para sorprender a Kevin. Y lo último que quiero contarles es que pueden configurar la visibilidad del nombre del avatar. Si vamos a opciones, luego vamos a configuración avanzada y arriba podemos elegir si mostrar las etiquetas del nombre o apagarlo. Y ahora me voy a tener que ir a dormir y a bañar porque estoy hecha un desastre. Deja tu like para más videos de Bloxburg y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!